what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk into my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us. ¿Qué pasa? Mami se ha dejado la puerta del salón abierta, ¿no? Mami se ha dejado la puerta del salón abierta. Sí, sí, sí. Buenos días, moñetes. Bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos a lunes a las 9:30 de la mañana ya. O sea, acabo de llegar hace un ratito de llevar a Gisela al cole. Y nada, lo que he hecho ha sido eso, me he levantado, he sacado a Dexter a dar un paseo, he vuelto a casa, me he ido al trabajo y yo ya, lo que viene siendo la rutina de cada mañana, levanta a Gisela, vístela, etcétera, etcétera, arréglate, patatín, patata. Y nada, y ahora ya lo que me voy a poner a hacer es a recoger la casa y a ponerme a estudiar, porque es que tengo un montón de cosas que hacer. O sea, tengo muchas cosas, me tengo que poner al día con muchas cosas. Así que nada, ya ha pasado la feria, ya se acabó el cast que origina la feria y todo vuelve a la normalidad. Y tenía ganas, la verdad. La verdad es que en feria me lo paso muy bien, soy muy ferianta, no soy tanto de Semana Santa. Soy más de feria, así que me lo pasé muy bien. El lunes fui con mis amigas. El jueves llevé a Gisela a los carricoches y ya hemos pasado el fin de semana en Málaga. Entonces ha sido un poco una semana un poco caos, pero bien. Y nada, y ya mañana es mi cumpleaños. Me siento un poco rara. Cumplo 30 y tengo la sensación de... Es una sensación rara, te quiero decir. Es como 30. Yo recuerdo cuando cumplí 20 que pensaba en la gente de 30 y los veía como puretas, ¿sabes? En plan de... Son unos puretas ya, son como padres. Sí que soy madre, pero nunca me he sentido mamá. Siempre me he sentido como muy joven, ¿sabes? En plan de, tengo 20 y tantos años, no sé qué y tal. Sí, soy mamá, pero sigo siendo como muy joven, ¿no? Soy una mamá muy joven. Y ahora ya con 30 es como, no, ya eres la mamá que tú pensabas que tenías con 20. Y es como... No sé. Es raro. Es una sensación rara. No me importa cumplir años, me da igual. Sigo sintiéndome igual de joven que cuando tenía 20, con mis achaques ya. Ya no aguanto las resacas como las aguantaba con 20. Ya no aguanto como aguantaba con 20 muchas cosas. Pero... sí que es verdad que tengo esa sensación rara. Es una sensación rara. A ver, yo con mis amigas lo hablo y tal, y lo saco en modo broma y... ¿sabéis? Además, mis amigas son todas mucho más mayores que yo. Entonces, es como... No sé, es como raro, ¿sabes? No sé, es raro. Bueno, en fin, no me voy a poner aquí melodramática, pero tengo una sensación rara. Así que nada, mañana cumplo mis 30. No sé si grabaré algo, no grabaré nada, no tengo ni idea, porque es un día que me gustaría pasar con la familia, sin más, ¿sabes? Entonces no sé yo si grabaré algo. Regalos de cumpleaños ya he recibido un montón, así que nada. Sé que me espera alguno más y tal,
Pero ya está, por ejemplo, Miguel me ha regalado un móvil, el móvil con el que estoy grabando ahora es regalo de cumpleaños, me ha regalado el traje de flamenca también, en fin, mi madre el mantoncillo, varias cositas, ¿sabes? Un tarro de perfume, en fin, mi comadre y tal, un tarro de perfume. En fin, he pillado algunas cosillas y tal, pero bueno. Es como, no me importan las cosas materiales realmente. De ese día lo que me importa es estar con la familia, quiero estar con mi niña, quiero estar con Miguel y eso. Y va a ser un día raro. Son como, ya no puedo hacer bromas de veinteañera. Ya no voy a decir es que soy veinteañera. Eso ya se acabó. Así que nada, es raro, es una sensación rara, pero bueno. No puedo decir sinceramente que mis 20 hayan sido malos. La verdad es que esta última década ha sido una década súper intensa. He vivido al máximo estos últimos años, estos últimos 10 años, desde que cumplí 20 hasta día de hoy. Así que no me puedo quejar, la verdad, sinceramente. Es que he vivido muchas cosas. He tenido una juventud muy guay, la he disfrutado al máximo. Luego he sido mamá, luego he conocido al amor de mi vida, que es mi marido actualmente. O sea que no puedo decir que hayan sido una década. He tenido mis cosas buenas y mis cosas malas, como todos, ¿no? Pero ha sido una década muy intensa. Así que nada, a ver qué me espera la próxima década. Esperemos que todo cosas buenas. Y nada, que deciros que me voy a poner al lío porque si no aquí yo me voy a charla, charla, charla de mis paranoias mentales y nos podemos pegar el día entero. Todavía tengo la voz un poquito tocadita. No sé qué tomarme ya para la voz, pero bueno, en fin. Me voy a poner a recoger la casa porque como muy tarde, a las 10, quiero ponerme a estudiar, si no, no me va a dar tiempo a hacer todo lo que he planificado. Así que nada, vamos a ver. Moñetes, ¿qué tal? He parado de estudiar, tengo que ir a recoger a Miguel al trabajo. Son ya las 2 menos cuarto, en verdad debería de ir saliendo prácticamente ya. Oye, he estado ahí sentada y demás y me ha dado un poco como de frío, pero no hace nada de frío, de hecho hace un pedazo de día, un pedazo de sol, o sea, divinamente. Me toca adaptar un poco a esta cámara, me veo bastante rara, pero bueno, en fin. Yo voy saltando de temas en temas así, bim, 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 bim. Pero bueno, ya me conocéis, sabéis que estoy un poco cucu y no pasa nada. Que tengo que salir ya. Me he hecho un té porque me noto la garganta mal, la verdad es que no me noto la garganta bien. Os voy a colocar por aquí y me he hecho un té de jengibre. De estos de este de Mercadona de jengibre. Y le he echado bastante de miel. A ver si, ¿sabes? Se me alivia un poco lo de la garganta. No me duele. Es sensación todo el rato de que tengo algo ahí. No sé si serán mocos o algo. Porque como estuve bastante congestionada y demás. No sé si serán mocos o lo que sea. Pero estoy súper agobiada. Tengo ganas ya. Bueno, y ahora estoy rey con la voz. Pero yo he sido Manolo el camionero estos días atrás, ¿sabes? Me hacía pecha de gracia porque la gente me decía, me van a quedar pegado en la feria, ¿no? Y yo decía, no, Mari Carmen, no, ¿sabes? No es de la feria, es que estoy malísima. Ya me hubiera gustado estar ronca de la feria, pero no. De hecho, el día que fui a la feria yo ya iba ronca. En fin, un montón de cosas que os voy a contar. No sé, es que no sé ya ni lo que os he contado o no os he contado. Creo que
es que son muchas cosas. Grabé un vídeo, a ver, ¿por dónde empiezo? Grabé un vídeo en el que os enseñaba mis primeras impresiones y demás probando los productos de Shein y tal. ¿Qué pasa? He cambiado de móvil, he perdido los vídeos, ¿vale? O sea que... ese vídeo se ha perdido, tengo que volver a grabar. ¿Qué pasa? Que ya no va a tener tanta gracia porque ya no van a ser primeras impresiones, sino que ya los he probado, ya sé qué tipo de productos son, para qué sirven, cómo son y tal, porque eran productos virales. Yo me lié a comprar productos virales un montón. Así que nada, hay algunos que ya he ido probando durante estos días y sé que me gustan, otros que no termino de pillar, otros que creo que es que mi tipo de piel está cambiando y tengo que encontrar un hidratante que me vaya mejor. En fin, creo que son muchos factores y tal que tengo ahora mismo en mi piel que tengo que gestionar. Para empezar, quiero encontrar otra hidratante que me hidrate más, porque creo que tengo la piel un poquito deshidratada, tirando a seca, pero con tendencia acnéica. Entonces no puedo usar hidratantes a base de aceite o muy grasos, porque si no me salen brotes de acné. Entonces estoy ahí que no sé muy bien qué hacer con eso. Y lo noto sobre todo a la hora de echarme la base de maquillaje, porque me tiende a cuartear y tal. Y ya no sé yo si es la base o es mi piel que no me la estoy preparando bien. Entonces tengo que estudiar eso. Entonces hay cositas que me han gustado de los productos de Shein y hay otras que no sé si es que no me gustan o es que no me estoy preparando bien la piel y mi piel necesita un poquito más de hidratación. Entonces voy a empezar a hidratarme desde dentro, bebiendo mucha más agua, y a buscar una hidratante que no me reseque, pero que me hidrate, ¿sabéis? Así que nada, bueno, que no me reseque, que me hidrate y no me saque acné. A ver cómo lo hacemos. ¿Qué más deciros? He comprado también unos lápices de ojos de Mercadona que me encantan. O sea, es que no me pueden gustar más. Me encanta. Y creo, no sé si me compraré el resto de colores o me compraré los mismos colores pero repetidos, porque creo que los voy a gastar y es edición limitada. Así que eso es un waterproof. Os pondré una foto por aquí, ¿vale? Y me compré dos. Me compré el verde y yo creía que era marrón, pero realmente no es marrón. Es como morado. Pero me encanta el color. Es un color muy raro. Yo cuando lo vi en tienda dije, ah, marrón, me encanta. Y cuando lo vi en casa, lo abrí, dije, es como un morado muy oscuro, tirando a marrón, pero es morado. Me encanta. De hecho, es mi favorito, los dos. Me encanta. Y aguantan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que me lo volveré a comprar. Espero que no estén agotados. ¿Y qué más cositas? Eso. Que nada, que creo que haré un vídeo de mis favoritos, tanto de Mercadona como de Shiglan, y así haré un make-up. Me haré como yo me maquillo y ya está. Tampoco eso. ¿Qué más cositas? Nada más, me voy a ir ya. Me he estado estudiando toda la mañana, eso sí creo que lo he comentado. Y me voy a ir ya a recoger a Miguel porque ya son las 2:00 y al final se me va a hacer tarde. Así que eso. Tendré que volver a grabar el vídeo. No sé, ya estoy hablando muchas cosas de sin salpicar. Me acabo de llegar aquí al centro comercial para venir al Mercadona y comprar, aparte de algunas cosillas que tengo que comprar, los lápices de ojo que os he enseñado. Voy a enseñar la nueva colección, a ver qué os parece y demás. Así que nada, me quiero llegar al Pepco también a comprar las chuches que yo le compro a Dexter, que le encantan. A ver si me da tiempo, todo tiene que ser muy rápido. Entonces
ya he llegado a casa. Son las 8 y 10 de la noche, súper tarde, porque a esta hora normalmente yo tengo ya a Gisela bañada y todo. Ven, Gisela se está bañando, ya se baña sola, ya ha aprendido a bañarse ya sola, así que ya se baña sola. Se baña sola, se sale sola, se seca sola, todo sola. Así que nada, ella está en la ducha, voy a prepararle la cena. Os quería enseñar lo de los lápices de ojos estos de Mercadona. Mira, es que son brutales. Es que no se borra. Es brutal. Me encantan. A ver si lo sé ahora. Mira, es que no se borra nada. No puedo cogerlo. A ver cómo me las apaño. Voy a hacer un invento. Veremos. A ver, móvil nuevo, invento. Mirad. Le estoy dando súper fuerte, ¿eh? Súper fuerte. Mirad. O sea. Mirad. Y es que son prácticamente... Se ve, hombre, evidentemente. Tú esto que yo me estoy haciendo aquí no te lo vas a hacer en el ojo, te lo aseguro. Es que no se borran. No se borra nada. De la manera normal que se usan estos lápices de ojo, que es, te los pones en el ojo para que te aguanten todo el día y te aguantan todo el día. A mí me aguanta la línea a lo Amy Winehouse todo el santo día. Así que yo, ideal, me he comprado otro en el tono marrón, que no es... Que ya lo he explicado, es como, parece como marrón, pero realmente es marrón, tío, de verdad, sinceramente, es como marrón. Yo me lo compro como marrón y parece marrón, pero cuando tú te lo pintas y lo ves y abres la punta se ve como morado. Os voy a enseñar el que tengo abierto. Estos son los dos tonos que yo tengo, ¿vale? Este es el que yo digo que es como marrón y este es el que os comento que es verde. Entonces, este es el mismo que este. Que en cuanto vuelva a ir a Mercadona me compro otro, ¿vale? Valen 3,50. ¿Y veis la punta? Que parece como morada. No sé si se aprecia. No sé si se aprecia. A ver. ¿Veis? Es como moradito. Y por supuesto tiene brilli brilli. Todas tienen brilli brilli, ¿vale? Mira, ¿veis? Cuando pinta... Pinta como marrón. Entonces, para mí es ideal. Me encanta. Y el verde es así. Que este tiene la punta más en filo porque este lo uso para aquí abajo. Y este es con el que me hago el rabillo. Entonces, mira. Es que no puedo estar más enamorada, la verdad. O sea, no me pueden gustar más. Hay 5 tonos. Uno verde. Verde oliva, puede ser este. El otro es como verde agua, azul marino, el marrón morado, marrón barra morado, este. Y luego otro azul marino, pero con mucho más brilli brilli, más, con más como glitter, ¿vale? Todos tienen destellos de brillo y son ideales, waterproof y aguantan la misma vida. Diría que de todo lo que he probado de Mercadona, que ya son muchísimas cosas, estos son los lápices, o sea, los lápices no, el producto en sí favorito. O sea, ni el colorete luminoso ni nada, esto. O sea, no he probado lápices de ojos que aguanten más que esto. Así que, ideales. Lo ideal hubiese sido que hubiese uno negro. Pero bueno, hijo, no se puede tener todo. Así que nada, si lo veis, corre a por ello porque es una edición limitada. ¿Y qué más? Y luego otras cositas que tenía muchas ganas de probar son estos dos ambientadores de Mikado, sobre todo este. Así que lo voy a poner. A mí me gusta tener ambientadores de Mikado en la entrada de casa y ya el que tenía se me ha acabado, que es uno de Mercadona que huele también divino. Y me encanta. Ahora en verano el que me gusta usar, pues me gustan todos los Mikados de Mercadona, pero el que me gusta para verano es el... Ay, ¿cómo se llama? Ay, huele como a Caribe. Ay, lo tengo en la punta de la lengua. No lo sé, no me sale ahora mismo. Os lo pondré en pantalla, ¿vale? Y lo suelo comprar en verano porque... Tropical creo que es. Creo que se llama Tropical. Y es el que suelo usar en verano para la casa. Es el que más me gusta. Pero tenía muchas ganas de probar este. Y de esta marca hay
tres fragancias. Está esta y dos más. Así que las probaré todas y os iré contando a ver cuál es la que más me gusta. Pero en principio vamos a probar esta. Esto que estoy haciendo es súper peligroso. Ah, no sé cómo abrir esto. Esto tiene que tener algún truco seguramente. Así con el cuchillo no... No creo yo que sea. No hagáis esto en casa. Huele a perfume. A perfume. Me gusta. Y está rico, está rico. Huele a perfume, al típico perfume que tú te echas para salir. Y me gusta cómo huele. Me gusta cómo huele, sí. Pero ya es, depende del tipo de olor que tú quieras para tu casa. Si tú quieres que tu casa huela a perfume de persona, ¿sabes? De adulto o lo que sea, sí, te va a gustar. Si te gusta que tu casa huela a olores tipo olores de hogar, como este, por ejemplo, que se supone que es de brisa del mar, ¿sabes? Spa y estas cosas, no te va a gustar esto. Esto huele a perfume. ¿Sabes? Como cuando echas tu colonia, cuando tú te echas colonia en el baño y el baño huele a tu perfume, a eso huele. Así que nada, a mí me gusta. Lo pondré en la entrada y lo cambiaré. En invierno el que me gusta usar es el de canela de Mercadona. Huele divino, me encanta y lo tengo en la entrada. Así que este ya lo voy a tirar y voy a dejar ese puesto. Y este pues lo voy a guardar para otra ocasión. Me voy a poner y voy a preparar la cena ya a Gisela, porque es que si no se me va a hacer súper tarde. Buenos días, moñete. Bueno, buenos días, buenas tardes. Ya es el día siguiente. ¿Qué deciros? No he grabado nada esta mañana porque ha sido una locura de día. Esta mañana nos hemos levantado, he sacado a Dexter súper temprano, luego hemos llevado a Gisela al cole y como Miguel tenía cita con el médico y demás, porque se ha hecho un pedazo de esguince increíble, lleva ya una semana bastante con el pie bastante fastidiado, entonces ha tenido que ir al final, se ha tenido que coger la baja porque aunque ayer fue a trabajar y eso, el mismo jefe le ha dicho: tú no estás para trabajar, así que vete para tu casa. Y se ha tenido que coger la baja y eso. Así que hemos estado de médicos toda la mañana y de compras, que tenía que comprar unas cosillas y demás. Y nada, hoy es mi cumple. Es un día raro porque no es un cumpleaños cualquiera, cumplo 30 años y es como, no sé, ya de ser 20añera, ser 30añera es como, ¿sabe? Cambio de cifra. Entonces es raro, es un día raro. Para mí los 30 siempre los he visto como muy, muy, muy lejanos. Y ahora que estoy en esa edad es como bastante, bastante, bastante raro. Pero bueno, nada, Miguel me ha dado la sorpresa de que hoy nos vamos a comer fuera. La idea de irnos a comer y no de cenar es que podamos estar juntos y demás, ya que la niña está en el cole. Entonces, bueno, quiera que no, aprovecharemos y pasaremos este ratito juntos. Y nada, y luego a continuar con el día, realmente vuelta a la rutina. Esta tarde se la tiene piscina, etcétera, etcétera. Así que va a ser un día un poquito así, pues, de intenso. Y ya está. Y nada, por lo demás, nada más. Me voy a dar prisa, voy a terminar de sacar a Dexter y nos vamos ya, porque si no, no vamos a llegar. Días, moñetes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es miércoles, yo creo que hoy será el último día del vlog ya, porque yo tengo ya bastante.
¿Qué deciros? Ayer no grabé mucho más porque lo que hice fue estar con la familia. Pusimos una tarta de estas heladas y demás. Soplé las velas con mi peque y con Miguel y tal. Y nada, y estar los tres. Es lo que hicimos. Así que no grabé nada más porque lo que quería era estar con ellos y pasar ese día con ellos. Así que por esa parte, bien, muy contenta. Ya más tranquila, en los 30 he aceptado que soy una completa pureta. Así que nada, subiré en estos días un post referente a eso. En Instagram lo podréis ver, creo que será más tipo reel y tal. Así que nada, porque la idea era subirlo ayer, pero imposible, no me dio tiempo. Así que nada, lo haré tranquila en estos días y reflexionando sobre todo sobre los 30, sobre mis 20 y demás. Y nada, bueno, ya lo veréis cuando lo publique. Me tenéis que seguir en Instagram, por supuesto, para verlo, si no, no podéis ver. Así que nada, allí ya conoceréis a mi peque porque no le voy a tapar la cara en ese post. No quiero, quiero que todo sea lo más transparente posible, así que no le voy en ese post, va a ser el único post donde no le tape la cara a Gisela. Y por supuesto saldrá Miguel también y tal, o sea, saldrá ellos y personas muy importantes. Así que nada, ¿qué más deciros? Me voy a preparar un café y voy a comenzar con el día. La casa está medianamente recogida, pero no la voy a recoger más. Lo que me voy a poner es directamente a estudiar, que tengo que repasar todo el temario porque tenemos un simulacro de examen que tengo que hacer antes del día, creo que 28. Así que voy a ir dándole caña al temario, quiero repasarlo completamente y es lo que me voy a poner a hacer hoy. Voy a terminar de ver una clase de la ley 39 y me voy a poner a eso, a empezar otra vez a repasar, a darle una vuelta al tema 1, a darle una vuelta al tema 2, a darle otra vuelta al tema 3, pero así de pasada, más rapidito. Y ya está, eso es lo que voy a hacer, me voy a preparar el café ya. Me voy a entretener más. Acabo de traer a Gisela a una extraescolar, ¿vale? Y he ido a un súper que hay aquí cerquita por Coca-Cola, agua y demás, porque ahora nos espera una hora en el coche esperando a que salga. Así que nada, a eso vamos, a esperar ahora en el coche a que termine la extraescolar. Y después de esto, corriendo a la casa porque tengo la clase que empieza a las 5 de la tarde, o sea que voy... con la horita bastante justa. Y nada más, normalmente la suele traer Miguel a esta hora porque yo evidentemente estoy preparando las cosas para clase y demás, pero no, hoy no va a poder ser. Así que eso, hay que aviarse como una puede. Me queda otra. Me voy ya para dentro del coche.